Bienvenidos al Top con Citlali. A una semana de que apareciera el cuerpo de la actriz Naya Ramírez, en este top te mostraremos todo lo que se ha dicho hasta el momento. Acompáñame a conocerlo. ¡Comenzamos! Número 1. Aproximadamente a la 1 de la tarde, Naya Rivera y su hijo llegan al lago Piru. Se muestra cómo estacionan su camioneta y posteriormente bajan para alquilar el bote. Número 2. Los primeros datos dicen que el 8 de julio la policía recibía el aviso de que un bote no había sido devuelto a la hora correspondiente, mismo en el que se había visto embarcar a la actriz Naya Rivera de 33 años y su hijo de 4. Número 3. Horas más tarde, encontraron dormido dentro del bote al hijo pequeño de la intérprete con el chaleco salvavidas y un chaleco de adulto a su lado. Al preguntarle que dónde se encontraba su madre, este respondió que había ido a nadar. Número 4. Se dice que Naya y su hijo nadaron juntos en el lago, pero que Naya le ayudó a subir al bote, quien lo empujó desde la cubierta desde atrás. El hijo de Naya le dijo a los investigadores que miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo la superficie del agua. Número 5. Se realizó una búsqueda y en redes sociales se mostraban las imágenes desgarradoras de la madre de Naya y algunos amigos que también se unieron a la búsqueda. Número 6. El lunes 13 de julio, el cuerpo de la actriz fue hallado con signos de ahogamiento. Lamentamos mucho lo sucedido. En redes sociales, todos los usuarios lamentan la pérdida. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.